nos atacaban, nos amenazaban a la familia, me amenazaban a mí con mis tres hijos. Y tuvimos la determinación de manera abrupta de salir del país. Yo soy, como mi esposa, periodista. Y eso me trajo, o nos trajo como consecuencia, una persecución por parte del gobierno. A tal punto que nos cerraron el medio de comunicación donde trabajábamos. Cada vez se hacía más peligroso vivir en Venezuela por la misma persecución. Nosotros somos víctimas de eso. Pues yo soy un hombre de medio, ella es una mujer de medio. Que fuimos la primera vez a un parque, yo cada ratico volteaba para atrás con una sensación de incertidumbre, de persecución todavía a los dos meses. Y después ya ahorita estamos más tranquilos, podemos que los niños salgan a la escuela tranquilos, vengan tranquilos. O sea, esa sensación que nosotros estamos experimentando aquí en Quito, eso es lo que nosotros queremos que Venezuela también la tenga. En realidad, todo inmigrante te va a decir que el sueño de su corazón es volver a Venezuela. Y nosotros queremos ver toda esa gente que, así como nosotros salimos del país, que se reúna nuevamente, que estén juntos, que podamos educar a nuestros niños con toda la libertad, que ellos conozcan lo bueno, lo malo, y no nada más una sola voz, una sola orden, sino que conozcan de verdad lo que es la libertad. Nosotros lo vivimos. Y eso es lo que nosotros queremos para nuestros niños.